ya está tu sándwich ahí, Hoy desaprovechado. Aquí está. No, ya no vas a tener que dar mucho. Pues sí, pero el maestro te pidió esos dos. Ahorita te voy a decir cuáles. Buenos días, terminamos de limpiar la casa, ya solo nos falta trapear, pero ya quedó todo organizado y limpio. Oigan, buenos días, apenas son las 8:10 de la mañana y ya terminé de limpiar. Gael se acaba de ir a la escuela, literal. En cuanto yo lo levanté, le hice su lonche y ya me puse a limpiar. Entonces casi cuando ellos se fueron, yo ya casi terminaba de lavar los trastes. Ayer me dio un dolor en el oído, como una, no sé, un zumbido horrible, traía todo el día y dolor de cabeza. Y le dije a Fer, ay no, no voy a hacer absolutamente nada. Estuve con el cuarto oscuro y con los ojos así tapados, entonces ni siquiera lavé un solo plato ayer. Y vieron cómo descansé. La verdad que a veces sí se vale decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada. Háganle como quieran, yo no voy a hacer nada. Ayer pues fue por el dolor de oído, pero en realidad sí hace falta de vez en cuando esa satisfacción de saber que tienes un montón de cosas que hacer y que no hagas nada. Sí se vale de vez en cuando. Pero bueno, hoy ya me levanté súper productiva a limpiar, que tampoco es, me gusta vivir con la casa sucia. Entonces pues ya quedó. Y hoy tenemos una salidita. Ahorita me voy a meter a bañar. Es muy temprano, pero aún así quiero hacer todo con tiempo porque yo soy muy entretenida para todo y siempre se me hace tarde. Mi mamá va a pasar por Gael cuando él salga y de ahí va a venirse para acá conmigo y nos va a recoger y nos vamos a ir a casa de una tía que vive bastante lejos de aquí. Entonces, pues vamos a ir a visitarla. Vamos a hacer una ensalada que es especialidad de mi tía, que nos encanta y pues bueno.
eso vamos a hacer el día de hoy. La verdad, son planes que me encanta hacer, son planes que me, ¿cómo les dije? Pues que quiero mucho a esa parte de mi familia que está por allá. Entonces, pues ir a visitarlos es muy lindo. Entonces, pues vamos a ir a comer ensaladita y a pasar todo el día allá. Entonces, mi mamá más o menos como 12:30, 12:40, póngale, va a venir por mí. Y ahorita pues son las 8, tengo como unas 5 horas, pero aún así quiero hacerlo con tiempo. Ya prendí el boiler, ya vamos a esperar a que se caliente para meternos a bañar y luego darnos una manita de gato. Acompáñenme en este día. Oigan, ya me bañé, vean, ya hasta me maquillé y todo, me acomodé mi cabellito y todo eso. Alcancé a hacer muchas cosas, ahorita apenas se levantó Gian y le piqué una manzanita para que me esperara y poderles grabar esto. Recibí un paquete hace ya como una semana y media más o menos. Es un paquete que la verdad viene bien bonito y al abrirlo está todo bien lindo, nada más que bueno, yo ya lo abrí. Es que les estoy grabando un video para Instagram. Bueno, este paquetito es de unos pupi lentes preciosos. La verdad no sé mencionar muy bien la marca, pero acá se las dejo. Y de igual manera, en la cajita de descripción de este video les voy a estar dejando el link para que ustedes vayan y compren sus pupi lentes en esta página que es confiable. Y pues bueno, si a ustedes les gusta usar pupi lentes, pues ahí pueden comprar. Igual aprovechar para en estas fechas, si quieres regalar una cajita como esta, pues puedes ir directamente a la página. Tenemos código de descuento que es MAMA10, entonces aprovechen el código de descuento y regalen sus pupilentes o para ustedes mismas. La verdad, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando yo tenía por ahí de unos 15 años, diario traía pupilentes porque a mí me encantan. Obviamente ya después crecí y ya luego me daba vergüenza y así, pero después yo veo muchas chicas que se ponen pupilentes cuando ellas quieren, cuando se maquillan o simplemente para traerlos ahí y se me hace muy lindo. Incluso estoy pensando en mandar a hacer unos pupilentes con mi graduación, pero obviamente de mi tono natural, pero de vez en cuando la verdad sí se antoja traer ojillos de color. Entonces pues bueno, les dejo la página ahí. Bueno, en la cajita incluye esta notita que es donde te ponen todas las instrucciones de uso. Obviamente siempre es muy importante lavarte las manos antes de aplicarlos, y pues nada, la verdad está muy bien explicada la notita con las indicaciones. Me enviaron este espejito que la verdad vean qué precioso está, o sea, tiene este efecto bien lindo y pues lo abres y está así bien bonito el espejo. Los pupilentes me encanta la verdad la presentación que tienen. Son cajitas así, aquí te los mandan. A mí me mandaron 5 de toda su colección porque tienen una gran variedad. Me mandaron 5 y me encanta cómo vienen las cajitas, vean bien original y acá viene el color de los pupilentes. Y ustedes van a decir, Ali, pero ¿cómo los vas a tener en esta cajita? No, la verdad que ellos piensan en todo y me mandaron también las 5 cajitas donde ya los voy a guardar. Ya los voy a guardar y los voy a tener ahí listos. Me enviaron también 5 de estas cajitas y las cajitas, vamos a destapar una para mostrarles qué es lo que incluye. Vean, por acá. La cajita, pues bueno, al abrirla, déjenme. Al abrirla, les incluye estas pincitas que son como para facilitar el quitarlos o hasta ponerlos. Si traes uñas postizas, pues bueno, traen sus pincitas. Y también traen este palito que también he visto que con estos se los aplican. Entonces, ahorita me voy a aplicar uno aquí con ustedes para que vean cómo me veo de ojos de color. Pero sí, vienen con sus cajitas. Entonces, la verdad, está bien completo el paquete de los pupilentes. Y como les digo, pues bueno, a mí me mandaron 5 de su colección. Incluso me dijeron que yo los podía elegir. Fueron colores bien bonitos. Acá en pantalla les voy a dejar cuáles fueron los que yo elegí, cuáles fueron los pupilentes por los que yo me decidí. Pero bueno, ahorita vamos a utilizar unos. La verdad, desde cuando que tengo este paquete aquí, ya quería destaparlo. Entonces, no sé cuáles ponerme. Bueno, me voy a poner estos. Estos son un color como muy miel. Como un color así. Hay que tener obviamente muchísimo cuidado con todo porque pues aquí trae el agüita, que esta misma agüita pues tú vas a vaciar a la cajita. Entonces hay que tener ahí cuidado. Ok, déjenme hago mi cabello para atrás. Es más, hasta me voy a poner una diadema para que no se vaya a meter el cabello.
Qué nervios. Ok, vean. Pero ya lo destapé y voy a vaciar directamente a la cajita para que no se nos vaya a perder el agüita. Igual voy a comprar una agüita pues para mantenerlos ahí, que no se me vayan a afectar de alguna manera. Ya lo vacié a la cajita, miren el pupilente. Oigan, pues ya quedaron los dos pupilentes. Vean la diferencia. La verdad que sí te cambian la cara completamente. Dios, que te hubiera costado verme hecho con estos ojos. Estos son un color bien bonito. Es como un verde, pero un verde muy discreto. No es como que el verde llamativo. La verdad, están muy discretos. Bueno, obviamente ustedes me conocen, saben que jamás tengo estos ojos. Pero puede ser que alguien la crea en la calle, ¿no creen? Bueno, les dejo el link en la parte de abajo para que ustedes chequen si alguno más les gusta. Y yo sí los voy a seguir usando, entonces luego en los próximos vlogs ustedes van a ver otro tipo, cómo se me ven otro tipo de color de ojos. Pero bueno, estos me encantaron. Entonces, pues vayan a pedir y aprovechen el código de descuento. Oigan, pues bueno, ya me bañé, ya me arreglé, ya me peiné. Bueno, ya saben que nunca me peino. Me puse una blusita blanca que ya llené de leche. Una falda verde y mis tenisitos blancos y ya estamos listas. Me quité el ojo de color, en otra ocasión me los estaré poniendo y les voy a estar obviamente mostrando los siguientes tonos, pero ahorita, bueno, dije, déjame los quito. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Voy a hacer de almorzar, quiero hacer unas quesadillas, algo sencillo, unas quesadillas con jamón, yo creo que está bien. Pero Gian quiere uvas. Ya saben que Gian es el más fan. El más fan de la fruta. Y le di ahorita una manzana y ahora quiere uvas. Y la verdad, Gian es de los que prefiere mil veces. Mil veces la fruta. Acá está. Él prefiere mil veces la fruta que la comida. En el desayuno. Obviamente ya después ya. Sí le doy algo. Pero él siempre en la mañana. Él es mamá. Team fruta. Mamá. Mande. Las tengo que partir porque si no puede pasar un accidente. La verdad yo siempre se las parto. Porque aunque ya tenga sus 3 años, casi 4, aún así. Aún así, sí, hay que tener cuidados. Oye, ¿no quieres yogurcito? No, yo quiero yogurcito. A ver, Emma, hágase para acá, muchacha. Ay, esa muchachita. Ya están lavadas, ¿eh? Porque no van a decir, ¡ay, no las lavó! Ya están lavadas. Las lavo antes de meterlas al refri, porque luego Gian es de los que abre el refri y él agarra lo que encuentra y se lo come. Entonces, ya están lavadas. No se me vayan a atacar. Ya están ahí, déjenselas. Llevamos al muchacho, que ya se comió una manzanita, pero este niño la atora macizo a la fruta. Toma, mi amor. Ok, que se coman eso. Dejen la desayuno a Emma. Y ya pues ya. Para que ellos ya desayunen. Y yo también me voy a hacer mi café. Y unas quesadillitas. Y fíjense que estaba viendo una telenovela. Y acabé de verla. Y ahorita no hay ni qué ver. Pero déjenme ver qué le hago de almuerzo a la Emma. Voy a poner mi agua para mi café. Oigan, le digo a Fer. Oye, si me vas a regalar algo de Navidad, no me regales nada. Cómprame un mueble para el agua. Miren cómo batallo. Me da flojera ya estar llenando la. Me da flojera estar llenando la jarra. Y los garrafones aquí se ven bien feos. Digo, ay, por favor, no me regales nada. Cómprame un mueble para el agua. Dice, pues déjame ver todavía. Todavía me dice, déjame ver. Dejo como mi agua para mi café. Ya prendí el comal para hacerme unas quesadillas. Miren, les enseño el almuerzo de Emma. Le piqué uvas, un poquito de manzana y estos son rollitos con crema de cacahuate. Nada más le hice esos dos porque la verdad, parto el pan, lo parto a la mitad y le hago entonces, porque ella casi no come y es mucho desperdiciar, entonces como quiera, eso es lo que ella desayuna y es lo que yo normalmente le hago. Ay, teñito, chechita, la mona. Pero sí. Oye, les voy a enseñar mi desayuno. Yo me hice 3 quesadillas con jamón, vean. Me hice quesadillas con jamón. Ahí tengo un chilito que hice. Ahí me gustan así bien doradas. Y me hice mi respectivo cafecito. Porque pues si no, es como que si no hubiera desayunado.
a Gian un par de quesadillas también que quiso. Y pues ya vamos a almorzar. Emma, ahí anda que come y que no come, pero pues bueno, algo que coma, pues ya muy bueno. Sí, sí. Oigan, ya voy a cambiar a Emma. Y la voy a poner así sencillita, la verdad le voy a poner unas mallitas y una blusita nada más, porque pues si luego ella anda gateando, entonces sus piernitas a veces se las ensucia y así por los vestidos. Le voy a poner esas calcetas, blusita y mallitas. Vean, casi siempre la traigo con mallas, salud mi amor, por lo mismo, porque ya anda gateando. Entonces, bueno, déjenme. Oigan, bueno, pues a mí me tocaba llevar acá a la reunión las tostadas. Yo agarré este pan, vamos a hacer ensalada. Y a nosotros a veces nos gusta el pan con ensalada. Entonces llevo un pan, tostadas, dos cocas grandes. Y acá tengo más tostadas. Porque, bueno, me tocaba cocas y tostadas. Por allá están mis pañoleras ya listas. Allá. Y los niños también ya están listos. Ya nada más estamos esperando. Mira, me va a pasar por Gael. Y ya viene para acá por nosotros. Y ya de aquí, ya nos vamos hasta allá para la casa de mi tía. Va a ir mi cuñada, mi sobrinita, mi abuelita. Y pues les digo, ya vamos a pasar todo el día. Entonces, ya le llevo ropa a Gael. Y pues nada, ahorita ya nada más, yo creo que unos 20 minutos y vienen por nosotros. Oiga, la niña estaba llorando y me tuve que ir a darle comedia. Me andaba quedando yo dormida también. Ya mi mamá ya viene. Le voy a dar sus medicinas porque les digo que están enfermos. Toma, Jan. Toma, mi bebé, oye. Les digo que están enfermos, entonces están... No les había dado medicina, les estaba dando puros lavados nasales, pero ya. Tienen 3 semanas, ya me desesperé. Yo sé que los lavados nasales son súper buenos y es lo mejor. También a Emma le estaba haciendo puros lavados, pero no, les digo que ya estoy desesperada. Ya tienen 3 semanas con la tos. Pero es andancia, eso lo he escuchado, que todos los niños ahorita están con esas tos. Miren, ahí anda tomándose la medicina. Les digo, mi mamá ya viene, entonces déjenme apuro. Nada más ya agarro medicina de Emma. Ah, muy importante. Toallas sanitarias. Porque aún no me he dejado de bajar. Tengo la cajuela si quieres. Yo te la detengo para que bajes las cosas. Ay, perdón. No me acabe. Esto lo dejo aquí dando de Erika. Sí. ¿Tu mi abuela también? ¿Se compró unos zapatos ahorita? Sí, mi bolsa. Ay, 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 está bien pesada la cajuela. Agárrala bien, no me la falta esa bolsa que me matas, ¿eh? Es todo, ¿no? Sí, a ver, ven a mí, toma. ¿Esos carritos los bajamos hasta el rato? ¿O sí, bien, ya el rato. Okay. Te dije que ya quería el carrito. Chata, mira. Chata, mi yo. Listo. Sí, está también así, de por así. ¿Llegamos igual, eso? Sí, sí, casi. Me desconoce, nada más me voy a hablar. Mira. Ahí está Chumari. Ay, oh, los cucheros que hace. Sí, mira. No pasa que la corran del trabajo.
Se había ido 4 años buscando trabajo. No, cállate. ¿Dónde están las cocas? A lo mejor ya se habían metido. ¿A poco piensas que Sandra ocupa? Casi le das a tu hija. Ay, ya están congeladas. Ay, mamá, ay, ya no. Ay, qué gallo. Ya que él también está arrastrando. Ah, pero esto lo buscamos. Bueno, pues no puedo salir. Uy, les está diciendo que ustedes no. No, Teresa. Yo no les sé, la verdad, con ese pelador. Yo tengo miedo de llevarme los dedos. A mí no me digas eso. Deja que está. Es que se atora porque, como no es el otro parejo, ¿verdad? Gordita. Ahí está, gordita. Oigan, vean, está lloviendo. Y huele a pura tierrita mojada. Ay, ay, ay. La mía. Vean. La imita. Las calcetas. Ay, la imita. Ya se va, tu mamá. Ya se va. Va a cerrar los vidrios. Ya te dice adiós. Dile adiós, mamita. Bien, voy a cerrar los vidrios porque ya está lloviendo. Uy, qué rico huele, me encanta ese olor, aunque lo mejor. Bueno, ya está la ensaladita aquí. Ensalada con cebolla morada. Igual que esta, pero con cebolla morada. Es lo que dice la Peque, que ella también se la lleva con cebolla. Bien raro, yo no sabía que con cebolla. Déjame decir. A ver, ¿me lo puedes un plato? Ahí está el mamacita. Ah, ahí. Ah, sí, sí. Y aquí está la silla para ti, que mira. Ok, déjame ver. Sandrita, tú también siéntete. Sí, acá. Ah, ahorita que me hagas. Aquella silla negra, ira. Ponte la sonda. ¿De qué lado? Pero que esto también quiere comer. Tu niño. Blanca no va a venir. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿No le saliste a mí? ¿A dónde? ¿No vino? Véalo. Todavía está parado, pero todavía no llega. Y yo le di. Pero dicen que no, porque ya va a tener. Ahí luego, pues si sí. Monte libre de todo, pues le sigue entrando. ¿No tienes a nadie con quien jugar? No. También jugando. También fútbol. Pásamela pues a mí. Pásame la pelota. Ay. Ellas están ya sentadas. Allá en el chisme. Pues aquí no hay tanto peligro de que vengan carros. Ándale pues, pásamela. Ay no. A ver, ahí voy.
el que soñé que me había ido. Estaba acostada en la tarde. ¡Qué preciosa! ¡Ah, ya está! ¡Hola, caballa! Y le digo a Dani, ¡ay, soñé que el Tyson me mordía! Ya vamos a sentarnos a otro lado, aquí afuera. De nuevo. Oigan, ya llegué desde hace ratito. Bueno, mi mamá me dejó en casa de mi suegra y ahí está Fer. Y ya él nos trajo aquí a la casa. Ahorita ya estábamos acostados, nada más que Fer quiere de cenar. Y ayer trajimos del súper, no les grabé, ayer fuimos a traer mandado. Trajo este cereal. Según se ve bueno, la verdad dice que dice mezcla de cereales tostados con miel adicionados con vitaminas y hierro. Según nosotros queríamos algo como con fibra, pero esto trae dos sellos, entonces sale la misma. Déjenme, lo abro. La verdad ya tenía mi celular cargando, pero dije, no, la verdad últimamente nunca les despido los vlogs. Y dije, no, les tengo que decir que ya me voy. Vean, así se ve el cereal. Trae como pedacitos de nuez. Trae fibra. Y no sé qué tanta cosa. Se ve bien, la verdad, se ve bueno. Les digo que dice que trae maíz, avena, arroz y salvado de trigo, cuatro diferentes cereales, combinado con yogur. Da un toque con una miel. Híjoles, no tengo miel. El panecito, que ahorita los niños se hicieron un sándwich. Vean que se acabó el pan. Ayer se me olvidó traer pan. Y pues bueno, déjenme echo leche. Ven, mi café. Ay, me lo pongo acá. Unos trastes sucios. Le pongo lechita. Que antes de llevárselo a Fer, déjenlo pruebo yo. A ver qué tal está. Está bueno, buenísimo. Oigan, pues el día de hoy me la pasé muy bien. Fuimos con mis tías. Ellas son normalmente con las únicas tías con las que convivo. Ellas vivían antes cerquitas de con mi mamá, pero luego se cambiaron y se fueron bien lejos. Entonces casi no vamos, vamos como de que una vez al mes. Disfruto mucho, platico mucho, me río mucho. Pero pues bueno, ya llegamos a la casa y hasta aquí voy a dejar el vlog. Espero que les haya gustado mucho acompañarme en este día. Muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios. Nos vemos en el vlog, en el siguiente vlog. Adiós.